Paz y bien, te saluda el hermano David para compartir la reflexión de este domingo. Paz y bien, hermanos. Hoy celebramos la Epifanía del Señor, que significa la manifestación del Señor. Estamos todavía en tiempo de Navidad y no basta recibir a Jesús en nuestro corazón, sino ahora tenemos la tarea de darlo a conocer. Ahora la noticia es que todos lo conozcan y así poder también recibirlo. Y en esta cita bíblica de hoy nos habla de los Reyes Magos, que muchas veces lo hemos escuchado. Y tiene un mensaje muy profundo. Nos habla de los magos que son buscadores y buscan al Señor. San Agustín va a decir que todo hombre es un buscador de amor. Busca lo que ama. Y Dios es amor. Y Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, prácticamente va a ser el amor hecho carne, el amor hecho hombre. Por lo tanto, en el fondo, el hombre busca a Dios, busca ese amor ilimitado, ese amor que va a llenar toda su vida. Segundo, el buscador necesita un mapa, una guía, un signo, una estrella. Y Jesús nos presenta muchas guías, muchos caminos. Uno de ellos es su palabra, la oración, los buenos testimonios, la vida de los santos. Pero ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarlo. Y también en nuestro corazón se encuentra. Por ello, no hay pretexto para decir que no sabemos dónde está. Tercero, hay que perseverar en esta búsqueda. No darse por vencido, dice la palabra. El que busca encuentra, ¿no? Por lo tanto, perseverar. También dice la palabra, el que persevera hasta el fin se salvará. Y esto es, no desanimarse. Aunque pasemos por momentos difíciles, oscuros, siempre está la luz. Así es que la perseverancia viene ya con la ayuda de Dios. Y también otro paso más es encontrar. El que busca encuentra. Y lo vuelvo a repetir. Y Dios, a quien busca, se deja encontrar. Es más, Dios te pone ese deseo de buscarlo, porque Él quiere que lo encuentres. Pero cuando lo encuentres, como los Reyes Magos, la pregunta es, ¿qué le vas a ofrecer? En este nuevo año que comienza, ¿qué le ofreces? Pues lo mejor es nuestra vida, es nuestro tiempo, es todo lo que somos. Y hasta nuestros pecados, para que nos perdone. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios este año que comienza? Y por último, dice que los magos volvieron por otro camino. Cuando uno se encuentra con Jesús, necesariamente, si es un encuentro verdadero, tiene que cambiar de rumbo. Tiene que haber una conversión, un cambio. Pero no solo eso, sino en ese cambio vas a ser y seremos nuevas estrellas para otros, nuevos guías, nuevas referencias para otros. Y así muchas personas podrán también conocer a Dios viendo nuestra vida. Que Dios te bendiga y que tengas una santa Epifanía. Muchas bendiciones.